Britney. Britney, Plasmage. Hello, hello. Hello, hello, good evening. Hello. Hi everybody, good evening. How are you? How are you Good. doing? Hey guys, how are you? How was your weekend? Good Good evening, evening, teacher. teacher. Hello, good evening. Did you Hey, have a Benny. nice weekend? Did you enjoy it? Did you have fun? How was it? Was it good? ¿Cómo les fue el fin de semana, chicos? ¿Todo bien? ¿Everything good? Very Teacher, a question. Here. Okay, give me just a second. Alrighty, guys. So thanks a lot for. Oh my camera! Wait. Hold on. Okay, give me just a second. Okay, guys. So thanks a lot for joining. Okay, what's going on? Hold on. I hear a lot of. Guys, me escuchan bien, escucho un poquito de interferencia, but I'm not sure. So you can you confirm, please? Sí, se escucha bien. Solo que cambió la pantalla de pantalla completa a pantalla pequeña. Pero me logran ver. Can you see me now? Sí. Okay, nice. Okay, everybody, so thanks a lot for joining. Really nice to see you today. Estamos terminando nuestra semana número 2, you know, so el día de mañana comenzamos a las 3 y ya es para abajo, you know, ya solo un poquito más nos falta y ya casi terminamos módulo también, which is amazing. Today vamos a hacer un repaso general de la unidad número 2, que fue Simple Past Tense. Vamos a practicar un poquito de preguntas también. So we will be checking questions. Vamos a revisar los verbos en pasado, que espero que hayan tenido un par de... Se ha tomado el tiempo, right, during the weekend, para poder revisarlos, practicarlos. Y pues, si no les quedó mucho tiempo, no worries, igual vamos a practicarlos todos juntos, all right? Vamos a hacer ahora, like, a little bit more speaking, para que también nosotros nos vayamos acostumbrando a pronunciar los verbos in past, a hablar en past, y especialmente hacer ese pequeño cambio en simple past tense, ¿ok? Como siempre lo hacemos, voy a pasar asistencia. Así que me ayuden con su camarita, por favor. Help me out just a couple of minutes. Agradecerles la semana anterior. Tuvimos una asistencia muchísimo mejor, you know, than the first. So, veo que la mayoría de compañeros se nos está conectando los 120 minutos que nos piden so far. Así que gracias por eso. Thanks a lot por el compromiso que tenemos, you know. As we did in the previous modules, vamos a sacar como una lista de awards by the end of the module. Así que espero que estén ahí. All right, thanks a lot for that. Me ayudan, please, con la camarita. Let me go over attendance. La primera persona que siempre me aparece es Ana Delmi. So you are present, number one teacher. On the list. Thank you very much. My second person is Brian. Brian, are you here? No, he's not there. Okay. So I've got Brenda. Brenda. No, she's not there. Yeah. Yeah,
yes, hello. Ya está acá. Okay. Nice. I'm glad to hear you. Okay. Jasmine. Hello, Jasmine. Por ahí la vi hace un par de segunditos. Danny. Good evening, teacher. Hi, Danny. Where are you? Okay. There you go. Okay. Thank you. What happened is that I couldn't see you. So thank you, Danny. Dennis or Alberto? Present. Thank you, Dennis. Daisy Lorena. Por ahí la vi bien temprano. So I guess you were the first. Present. Thank you, Miss Giovanni. Natalie, por ahí vi a Natalie también. I think she was driving. No, estoy parqueada. Oh, voy a recibir la clase. Oh my God, Miss, thanks a lot. Please, no se vaya a pelear. Para concentrarme. Oh, okay. Please, no se vaya a pelear. No. Don't argue. Are you at the gas station? ¿Le dieron permiso? No. Ya me dieron permiso. Sí. Okay, ya. Yeah. No, I just got okay, I have memories. Una vez. Sí, creo que recuerdo that time. That's why. Okay. But please be careful. Okay? Ingrid, no sé si ya llegó a su casa. Are you around? Ingrid. Aquí voy, teacher. Hello. No, no worries, gracias. Thanks a lot for that. Si gusta, apague la camarita un momento. That's okay. You're fine with that. Yo sé que está por ahí. Jacqueline. Present, teacher. Thank you, Miss Jocelyn. Present. Thank you, Norberto. Norbert. Present, teacher. Thank you, Norbert. Claribel. Hello, Miss. Glad to hear you. Moses. I guess I heard Moses. I think I saw him. Creo que lo vi hace unos segunditos, but could not spot him. Moses? No, he's not here. Okay. All right. Pedrina? Present, teacher. Thank you. Renee? Present. Yes, there you go. Okay, René, por un par de segundos lo confundí con Moisés. So I was like, oh my God. Ricardo. Yes, teacher. Hey, Ricardo. Good evening. Thanks for joining. Sandra Rodas. Sandra. Okay, I cannot see her. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Elizabeth. Glad to hear you. Ana Yancy. Present, teacher. Thank you, Miss Angel. Present, teacher. Hey, Angel, you're back. Hello. Glad to have you back. No se me pierda. Glad to see you back. Carlos Alberto. Carlos. Guadalupe, creo que por ahí escuché a Guadalupe. Present, teacher. Yes, thank you. Ignacio, I saw Ignacio as well. Ignacio? Yes, there you go. Thank you. And Marvin. Por ahí bien, Marvin, I guess. Present. Thank you. Me faltaba Giovanni, pero si no me equivoco, ya está acá. I think he's back. Giovanni, can you give me some confirmation? Present, teacher. Yes, there you go. Hello, good evening. And I was missing Moses. And okay, I think we're good. All right, si me hace falta alguien, let me know. All right, just to clarify. So let me present my screen so we can get started with things that we are going to be checking today. As I said, vamos a hacer un repaso y vamos a enfocarnos más en la parte de oral production, okay? Así que let's get ready to practice as much as we can. First, vamos a hacer un review de algunos verbos. También vamos a revisar pronunciation. And I have some questions for you. Okay. Question number one is this one. Did it rain in your house yesterday? Guys, ¿a dónde llovió? Where did it rain? Did it rain in your house yesterday?
No. Yes, no, it did. No, no, I didn't. No, it didn't. Not. No, okay. No, okay. Yes. No. Yes. Maybe nowhere. No, then. I did. Who said yes? I think I heard somebody saying yes. Okay. Number two, did you work last weekend? Well, last week. Or last weekend. Let's change it to last weekend. ¿Trabajaron la semana anterior? Did you work last weekend? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, I did. What about last weekend? Yes. Last weekend, Saturday and Sunday, ambos días, el fin de semana. Did you work last yes, weekend? Teacher. Yes, teacher. Yes. Only Saturday. No. René, both days. No, Saturday. Only just Saturday. Saturday. Jocelyn, no, both no days. Only Saturday. Only Saturday. Okay. No, that is no. that doesn't work on the weekend. I am fixed in the Sunday, teacher. So you work on Sunday. Wow. Yes. Okay. I am fixed. You're fixed. What do you mean? Are you sick? Mechanic. You're sick. Yes. Mechanic, teacher. Mm-hmm. Mechanical. The mechanic? Yes. Oh, wait, hold on. So you are a mechanic? Yes, mechanic. Oh, okay. That's where you work on the weekend. Okay, got it. I got it now. Okay. What about this one? Did you have a good weekend? Well, para los que trabajaron, sorry to hear that, pero I guess most of you tiene como el domingo libre, right? Or some hours. So did you have a good weekend? What did you do? ¿Qué hicieron? What did you do, guys? Playing soccer. Okay, you play soccer. Nice. Soccer. I enjoy the work. You enjoy work? Okay, you enjoy working. That's okay. What about the rest? What did you do? Teacher, yes? Teacher, we're going to eat with my family. Where? Where did you go? Pandas. Pandas. Okay, so you went to Pandas. Okay. Nice. Sounds good. Anybody else? ¿A dónde fueron, guys? Where did you go? What did you do? You are going to give me some details later on. No problem. What about this one? This one says, did you watch a movie? Okay. Or a series or something? And what movie did you watch? So did anybody watch a movie? ¿Alguien vio alguna película? Did you watch a movie? Yes, I watched a movie today after. In the afternoon with my brother. What did you watch? With Rene? I watched. With Rene, with Marvin. Yes, what did you watch? Ciudad de Nadie, algo así. Okay. Is it good? Do you recommend it? Yes, it's a good movie. Okay. Ciudad de Nadie. All right. Thanks for sharing that. What about the rest? Did you watch a movie or a series or something? I watch Sohan does. So, no te metas con Sohan. Don't mess with Sohan. Okay, don't mess with Sohan. All right. Yeah, I think I have seen the movie. With Adam Sandler, right? No. Yes. Yes. Oh, yes. Yeah, right. Yes. Yeah, right. I think it's with Adam Sandler. I think it is. Okay. What about the rest? Did you see anything? Did you watch anything? Yeah. Yeah, teacher. I watched Supergirl. Very good, teacher. Oh, hey, Ingrid. Ya llegó. Wow. Hello. That was fast. I'm sorry. What did you watch? ¿Qué vio? What did you watch? A movie, Supergirl. Supergirl. Super buena. Supergirl, sí. Okay, Smallville and Supergirl. Okay, I like a Smallville. Yes, good doctor. A good doctor. The series. Yeah, the series is good. Yeah, with the guy who suffered an illness. No, it's not an illness. I don't know how to call it, but yeah, I know it. What about this one? Were you at, okay, hold on. There is a little, if
finger teacher, type teacher, it's a question. Yes. Yo la vi tirándose de un de lo que yo siempre he querido ir a ese parque donde la vi que se en su estado. Oh. What? Super bonito. And I'm like, what? Yes, I had a nice weekend. I went to a place on the way to the volcano, and that was nice. Yes, that was a nice weekend. Okay. Super, and I'm like, it was exciting. It was exciting. Ya nos van a contar también ustedes like about exciting experiences you have had. No problem. Okay, guys. Y la última pregunta I have is, did you do the dishes yesterday? Did you do the dishes? Ya, like, lavaron, limpiaron, you know, los trastes. Did you do the dishes yesterday? Yes. Or today? Yes. Yes, every day. Okay, that's so sad. So this is like another way. Es otra forma de decir lavar los trastes, right? Did you do the dishes? I do the dishes. So I can say yo limpio los trastes, lavo los trastes this way. Now let's get over the part of verbs, okay? So veamos qué tanto revisaron los verbos. Vamos a hacer el libro aquí, but les voy a pedir like only two things. Number one, que no revisen la lista de verbos que tienen, okay? And number two, que tampoco revisen Google. No le pregunten a Google, no le pregunten al diccionario. Don't ask the dictionary cuál es el pasado del verbo, okay? Don't check the list. Intenten hacerlo on your own. Si no se recuerdan, it's okay, that's fine. Es como un llamado de atención al hecho de decir, uy, me los tengo que aprender, right? Así que intentemos hacerlo. Let's try to do it de la manera más consciente que podamos, ¿ok? So, this is what is the past of these verbs. Están mezclados, ¿ok? They are regular and irregular. And if you remember, decíamos antes, no hay forma de saber si es o no es regular a menos que yo me lo aprenda. Así que, let me show you this. Les voy a presentar los verbos. And I want you to write. Pueden buscar, you know, a piece of paper, on the computer, donde se sienten más cómodos, y van escribiendo conmigo el pasado. So you go, I will give you some seconds para que ustedes recuerden un poquito cuál es el pasado de ese verbo, ¿ok? So I'm gonna go like one by one, y ustedes, you know, let me know cuando ya estén listos. So ese es el primero, this is the first, ¿ok? So this is read. Lo único que quiero que hagan es que on your notebook, on a piece of paper, lo que tengan a la mano, escriban, okay, el pasado de este verbo. What is the past of this verb? No es necesario que me lo compartan ahorita en el chat. It's not necessary para que ustedes lo puedan hacer alone, okay? So you can do it on your own. Only, no dictionaries, please, no Google, okay? Intenten recordar, try to remember. Okay. Mi verbo es bien complicado, teacher, si no más recuerdo, pues por, o sea, por la pronunciación. O sea, ¿cuál es la diferencia de la pronunciación? Okay, so we got a point, okay. Ya vamos a revisar también cómo se escribe, right? So vamos con spelling ahorita. This is number one, this is number two. Growth. This is number three. Ay, eso sí no me acuerdo. Spoke. This is the following. So. Already, let's go with number five. So again, remember, no dictionary, no Google. Intenten hacerlo on your own. Try to do it on your own. Intenten recordar. I don't know, try to remember. Y si no se recuerda, it's okay. That's totally fine. No worries. No pasa nada. Terrible teacher. Oh, wash it. No, that's why. That's why we said it's como.
nuestro propio llamado de atención, ¿verdad? Para decir, ah, oh, me los tengo que aprender, ok. Tengo que repasarlos un poquito más. Number six. This is number six. Worker. Go with number seven. So vayan anotándolos like on a piece of paper para que ustedes se vayan, you know, haciendo una auto evaluation or anything. Ya los vamos a revisar together, así que we're good. This is number eight. Remember that was, this verb tiene dos was, formas. So, was were. Already. Let's go with was number nine. Rock. Nice. Oh. We have number 10. Became. Became. Okay. That sounds with because. No, no, no. I don't know. Came. Yeah, yeah. Si gustan, let's do it. Voy a silenciarlos un minutito. I'm gonna silence you just a little bit para que lo puedan hacer, you know, on your own timing. That's okay. Number 11. Number 12. So this is arrive. Number 13, clean. Number 14, open. Number 15, play. Number 16, study. Number 17, do. Number 18, make. Number 19, cook. And the last one, number 20, drink. Alrighty, so tell me, well, question number one, ¿cuántos les hicieron falta? How many are you missing? Only one, only one. Okay, ¿cuántos les hicieron falta? How many are you missing? Three. 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 Okay, three. Oh, wow, but three out of 17, that's a very nice number. Okay, okay, okay. So, very good. Yo no estoy segura de todas, de algunas, pero sí las escribí la mayoría. No worries, that's okay, that's okay. So, comencemos con los regulares. We said last time. Regular son fáciles porque solo les agregamos ed, ¿verdad? So, we just add ed. So, voy a hacer eso más pequeñito. I'm gonna make this a little smaller so we can have better clarity here of the verbs. Give me one second. Let me see if I can move this a little bit. Oh, yes, I can. Okay, very good. So, I have this part, okay. So, ¿cuáles son regulares? Which of these verbs are regular verbs? Read, watched,
Okay. Read. Play, study. Okay. I read. Okay. Work. So this time. Okay. Work. Play. Play. Visit. Wait. Okay. Clean. Watch. Arriving. Arrive. Ya tiene una E. Okay. Me falta alguna. Open. Playing. So we have clean. Playing. We have cook. And we have a study, pero le voy a cambiar la última letra por una IED. Okay, I'm gonna change this word. Voy a cambiar la Y por una I, right? Okay. To apply this rule a little bit. Okay, very nice. So solamente esos son los regulares. That means a los demás no les vamos a agregar R, okay? So that's something like we must have very clear. So please repeat after me. Watched. Watch. Watch. Work. 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 Visitor. Visitor. Arrived. Arrived. Okay, in present, arrive. Arrived. Arrived. In past, arrived. 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 Cleaned. Cleaned. Opened. Opened. Played. Played. Studied. 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 Cooked. 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 Okay. Okay, y eso es todo, right? That's it. So that means los demás son irregulares, okay? So let's take a look at the ones that we have, okay? Let me go ahead and ask Guadalupe. Guadalupe, what is the past of read? Guadalupe. Red. Perfect. Red. Okay, very good. What about, let me choose another color here. Let me go with red. Okay. No, it doesn't work. Okay. Yes, that's red. What about right? René, what is the past of right? Both. Perfect. Okay. Speak. What is the past of speak? Spoke. Oh, okay. Thank you, René. That's okay. Speak. We have spoke. Okay. The next one that we have is Jasmine. See, what is the past of see? Jasmine? See, do you have see? No la tengo. I'm south. Oh, okay. Yes, very good. So we have see, saw, right? Like yo vi, I saw. Okay. Sleep. Let me see, Norberto. What is the best of sleep? No tengo esa teacher. Do you have B? ¿Tiene la siguiente? Do you have B? Sí, wash. Me falta otra. Me falta otra. Yes. Okay, was and where. Okay, very good. Son dos. There are two. Okay. Sleep. ¿Quién tiene sleep? Sleep. Slept. Okay, yes, exactly. So sleep, slept. Yeah, yo dormí, I slept. Okay. What about break? ¿Quién tiene break? Tell me, do you have break? Broke. Excellent. Broke. Okay. What about come? Come. Come. Came. Came. Perfect. Came. Give me 1 second, guys. Okay. Hold on, hold on. Teacher.
I'm sorry, guys. I had the, I got like allergies. Okay. Give me one second. Okay, so break broke, come came, nos falta esto de acá que es do. What about do? What is the passive do? Ignacio, do you have it? Did, perfect. What about make? Ricardo, do you have make? Made. So this is made. And we have drink. Anna Yancy, do you have drink? I don't know. Not a problem. That's okay. Brenda, do you have the passive drink? Drunk. Okay, so that is drunk. Okay, perfect. But you got it. You got it. So that's okay. So very good job. Exactly. Esos son los pasados of these verbs. Let me have them in a different color so you can make the difference between them. Los demás son regulares, así que it's not like a big deal. Antes de ir a practicar, like before going there and practicing, let me go ahead and please, repitámoslo, let's practice pronunciation a little bit. So, please repeat after me. Read red. Read red. Write wrote. Write wrote. Speak spoke. Speak, spoke. Speak, spoke. See, saw. Watch, watched. Watch. Work, worked. Work. Sleep, slept. Sleep, slept. See, was where. Be was wearing. Break broke. Break broke. Come came. Come came. 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 Visit visitor. 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 Arrive, arrived. Arrive. Clean, cleaned. Cleaned. Opened. Opened. Played. Drink. So remember this. El significado no va a cambiar, okay? The meaning of the verbs is not gonna change. Lo único que estamos haciendo es este punto de decir, yo ayer hice esto, okay? Yesterday I did, yesterday I made, yesterday I drank, okay? So, estamos haciendo un poquito de revisión about simple past activities, okay? So, what I want you to do now is the following. I want you to get in groups, okay? Y utilizando estos verbos, using the verbs you have here, quiero que le den ejemplos a los compañeros. No los vamos a escribir, we are not going to write them. Vamos a intentar practicar as much as possible. For example, somos 5 en el grupo, son 20 verbos, so we can just perfectly select 4 verbs y dar tantos ejemplos como podamos about these activities. Yesterday, I read the newspaper. I read news in Facebook about, I don't know, the vaccine in El Salvador. I wrote, some notes, okay? I spoke to my mother. I spoke to my sister, I spoke to my friends,
I spoke to a lot of neighbors. I saw, well, I saw some news on Facebook. I saw the status of WhatsApp of everybody I know. So you can say a lot of things, okay? Con un vocabulario bastante, let's say, basic. No vamos a complicarnos a lot with, you know, a very complicated vocabulary. Pero sí intentemos utilizar y demos tantos ejemplos como podamos, all right? So I will give you a couple of minutes. Si tienen dudas con pronunciación, remember, hay un botoncito que dice ayuda. You can call me and I will be happy to be there. Así que no hay problema. Sino ayúdase, you know, help each other and I will see you in 5 minutes. So den todos los ejemplos que puedan. Give as many as you can. Let's go. Everybody, go, go, go.
Hello, hello. So, hello everybody. ¿Cómo estuvo su práctica? Did you find it easy? ¿La encontré un poquito difícil? How was it? Oh, funny. Difícil. Why? Why was it difficult? Difícil. Tell me why. Tell me why. Es que como no los tengo memorizados todos, teacher. Ah, okay. So that no is se lo puede bien difícil. Okay, that is like a step number one. Yeah. Pero. As I mentioned like before, yeah. It's bien difícil identificar regular de irregular, you know? Yes. Entonces, yeah. A menos que ya hayamos escuchado o lo hayamos visto antes, tenemos una idea de este puede ser, you know? This can be regular. Oh, me acuerdo haberlo visto con Eden, you know? Entonces, that gives us the clue. But otherwise, es recomendable que practiquemos, en tanto cuanto ustedes lo vean, you know, entre más lo vean, entre más lo escuchen, va a ser más fácil reconocerlo. And of course, si les ayuda a hacer como pedacitos de papel con presente pasado, you know, yo sé que requiere un poquito de esmero, de esfuerzo, un poquito de tiempo también, pero les puede ayudar, you know. Normalmente yo hacía tarjetas. I like doing little cards, como así pedacitos, súper pequeñitos de papel, con presente pasado, you know. And that will help you a lot, because eso es like step number one in simple past. So, if we want to learn them, es de encontrar como lo que a ustedes les funciona. So, revisamos algunos verbos de los que tenemos acá antes de practicar el be un poquito más a fondo, okay? So, we have, for example, this verb that is spend. First, what is the meaning of spend? Spend. No. Yeah, what is the meaning? Sorry, what is the meaning of a spend? How do you, what do you understand by a spend? ¿Cómo entendemos la palabra spend? What's that? De quedarse mi. Norberto, can you repeat? De gastar. Okay, de quedarse, de gastar. Okay, yeah, están súper bien, están súper bien. Spend. Conté al final, spent. Ah, ok. El pasado de spent, yes, es irregular. Significa que es Ricardo ser. El pasado le cambiamos la D por la T, and that's it. ¿Sí? Ok. Mm-hmm. But yes, es como gastar, es como invertir, puede ser también. It really depends on the context. O okay? Gastada. Gastar, puede ser gastar. As well. Mm-hmm. Or invertir in a general word. Then we have B. Ok, B tiene dos formas. Ellas son. Was, were. Was, were. Was and were. Perfect, was and were. Ok. Then we have travel. Ok. Regular o irregular? What do you think? Regular. Regular. It's regular. So no tenemos que decir nada más. You already understand what this is. Visit, regular or irregular? Regular. Irregular. Regular. Regular. Entonces, regular. Ya sabemos que le agregamos. That's it, okay. Go. Regular or irregular? Irregular. 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 Cambia totalmente. Irregular. Exactly. Yes. Learn. What about learn? Regular or irregular? Regular. Regular. Okay. Este verbo es raro porque tiene dos formas. Puede ser regular o irregular, okay. That means que le puedo agregar ed y está bien. That's okay. Then we have B, ya lo revisamos. Rain, yes. Regular or irregular? Regular. Regular. Regular, exactly, regular. C? Irregular. Irregular. Irregular, excellent. So, basado en eso, ya identificamos que es regular o irregular. Now I will give you 5 minutes para que podamos completar el ejercicio, and then we check it together. La número 7, number 7, en number 9, vamos a tener que utilizar el did, que es el auxiliar para pasado, ¿ok? So, intentemos hacerlo solitos y luego lo revisamos. Then we check. Si necesitan ayuda, let me know para que hagamos un repaso. No hay problema. It's okay. Está en el material ese fichi. Este ejercicio no, miss. This exercise no. Mm-hmm.
Please give me some verbal confirmation cuando ya están listos, please, so we can check together.
Guys, how are you doing there? ¿Cómo les está yendo? Tengo una pregunta, teacher. Dígame. Espérame, que se me perdió, ¿cuál era? No problem, it's okay. Espérame. Ah, era la, number three. Porque estamos utilizando el pasado. We traveled around by car with two friends and we visited lots of. Allí, ¿por qué se utiliza ING? Porque si es pasado. Esta palabra, no, interesting. Ajá. Oh, no, lo que sucede es que pasado le llamamos al verbo. Significa que travel es un verbo, visit es otro verbo. Pero acá aparece interesting porque esto no es la actividad. Esto no es lo que nosotros hicimos. Interesting es solo interesante, ¿ok? Algo bien importante, y me acaba de llamar la atención su pregunta. Porque en realidad un verbo es como, ¿qué es lo que yo hice? ¿Ok? A eso se refiere con simple past, ¿ok? Con, ¿qué fue, cuáles son aquellas actividades que yo hice? Entonces hay palabras que me funcionan como adjetivos, el cual es el caso de interesting, y otras como spend, que es un verbo, travel es un verbo, es una acción, ¿ok? Este no es un verbo, entonces no hay ningún problema que este tenga ing. El problema sería que yo venga y le ponga ing a visit, y por ejemplo diga, and we visiting, eso ya no se puede. Este sí se puede porque es un adjetivo. Por ejemplo, yo puedo tener la palabra, let me check, puedo tener la palabra boring, ok, de aburrido. So I can have the word boring, interesting, let me see what other, amazing, pero son ya palabras que existen, right? No son verbos. Entonces ese es el porqué. No sé si I clear your question up. O le confundí más. Please tell me. Super clean, super clean. The other question is the number nine. Number nine. Okay. Ajá. Is Bob your? Is no comprendo. No problem. Okay. So si se fijan, voy a retroceder, chicos. Voy a retroceder. I will go back some seconds. I will go to the first slide that I have because at the very beginning today les hice un par de preguntas. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la estructura de estas preguntas, dice, did it rain in your house? ¿Qué es lo que yo tengo primero? El auxiliar did. Decíamos en clases anteriores, el did no significa mayor cosa, pero me da la idea que es pasado. Me está dando como el tip, hey, esta pregunta va en pasado, ¿ok? Entonces, ponle un poquito de atención que te estoy preguntando de ayer, de antier, del año pasado, ¿ok? Y yo pronuncio antier, eso no existe. Sorry about that, ok. Yesterday. The day before yesterday. Yeah. So, did it rain? Did you work? Did you have? Did you watch? Did you do? Todos los verbos no se cambian, pero yo tengo que agregarle el did antes del sujeto. ¿Estamos bien? So, did, sujeto, verbo. Eso, así es como va. Did, sujeto, verbo. Ahora, let me go back to the exercise que estamos ahorita trabajando. Give me one second, ok. Entonces tenemos en, ya lo vamos a ver, pero esa es como la idea. El verbo no lo cambio, pero necesito poner, el where ya está acá. Entonces, did, sujeto, verbo. Para poder completar, ok. So, chicos, si gustan, revisemos, let's take a look at it. Si hay dudas, las podemos despejar ahorita, ok. No se queden, please, con una, ninguna duda. If you have any there. Cuesta, yes, teacher. Ricardo, tell me. En la lámina anterior tenía did you y el verbo. Yep. Entonces, si yo no le pongo el did y le puedo poner el you y el verbo en pasado, no afectaría o no se no puede. No se puede, no se puede. Por ejemplo. Siempre tiene que ir el did. Por ejemplo. Permítame, ¿cómo? Can you repeat? I think I got lost in that part. Le voy a presentar mi pantalla entera. I'm going to present my slide. So give me one second. Ay, no me funciona. Okay. So, ¿cuál era? ¿Cómo, Ricardo? What was exactly your question? Por ejemplo, acá. Okay. Ahí. Y vaya. Si yo le quito el did
y solo pongo verb, por decirlo, o eat rhyme. Y esto lo cambia pasado. Pero el verbo tengo que cambiarlo, ¿verdad? O siempre tiene que ir con el did cuando me voy a expresar así. Por ejemplo, digamos que tengo la número 5 y su pregunta es si yo puedo hacer esto. Si una pregunta puede ir, por ejemplo, en vez del do, el did. You did the dishes yesterday. Más o menos así. No sé, Ricardo, si le comprendo la pregunta. No, solo sería quitarle el did, ¿verdad? Como estamos hablando de los verbos en pasado, uh-huh. Se podría ajá, sí, quitarle ese y dejarle el do. El do cambia. A did. Entonces, se podría hacer así. Honestamente, para propósitos de comprensión, sí. Si alguien le dice, hey, you did the dishes yesterday, usted entiende, pero en un ambiente formal no sería adecuado y puede ser confuso. Ajá, porque estamos acostumbrados a que el did me indica que es pasado. Entonces, gramaticalmente no estaría correcto. Tal vez para propósitos de comunicación sí me puedan comprender, pero está todavía aquel factor de puede confundir, especialmente si yo lo hago con verbos regulares, you know. Okay. Y no hago el cambio. Entonces, I would have suggested, no lo sugeriría. Hago esta pregunta porque en realidad, vaya, nosotros aquí estamos aprendiéndolo en inglés como tiene que ser, lo legal, por decirlo así. Es un inglés formal. Ajá, uh-huh. Gramaticalmente y todo. Pero al ya a salir a platicar con personas que, acuérdense que hay quienes uh-huh. aprenden el inglés callejero, yes, aprenden el inglés británico y así, entonces siento yo que ahí nos podemos perder, ¿verdad? Entonces, por eso era la duda. At some point, sí, tiene toda la razón, at some point, usted puede escuchar algo así, you know, y es por eso le comento. En cuestiones de conversación, puede que escuche solamente el verbo así en pasado, and that's okay. Sin embargo, está el grado de first, que puede crear confusión, y lo segundo es que no se oye bien, let's call it that way, you know. When we are talking, el nivel de inglés se mide con respecto a cositas así, you know, que podamos formular una pregunta adecuadamente. A detalles. Que podamos utilizarlo adecuadamente, correctamente, you know. Aunque no sea un ambiente formal en el que usted está hablando, se escucha muchísimo mejor que le diga, por ejemplo, did you have breakfast? Que le diga, you had breakfast, you know, porque puede ser confuso, you know. It can be a little confusing. So, yes, se puede, pero I would suggest it. You know, but la verdad es que when you are out there, si en el momento que ya lo está utilizando, usted va a identificar como cuál es la mejor forma de hablarlo, right? And that's fine. That's totally fine. Okay, mm-hmm. Okay, teacher. Sí se puede. Okay, guys, so let's take a look at what we have. So, number one, it says last year. Y tenemos el primer verbo que es spend. Richard, de hecho, ya nos comentaba cuál es el pasado de spend. I'm gonna write it in the chat. So number one is spend, right? Solo ese es el cambio, and that's it. Lo tenemos así, right? You have it this way. Okay. Number two. Yes, ahora, number two, I need your help. It was or it were. ¿Cuál de las dos? What is the correct form? It was. Excellent. Yes, very good. Three. I... Traveled. I traveled, exactly. Around by car with two friends and we? Visited. Excellent, very good pronunciation. We visited, exactly. Number four, ¿quién tiene la cuatro? Who's got number four? Jocelyn? When? Yes. In the evenings, we usually did to a pool. Okay, el pasado de go, the past of go. Ay, perdón. Went. No worries. No, it's okay. It's okay. Yeah, we went. Exactly. Very nice. Learn. ¿Quién tiene el pasado de learn? Who's got the past of learn? Learn. Learn. Exactly, exactly. So number five can be learned, okay, o puede ser este también, sorry,
o puede ser este también. So, tiene dos spelling. No. We learn or learned. Ambas están bien. Number six. We was or we were. Were. We were. Very lucky. Yes. Exactly. Very good. Number seven. Number seven, yo sé que estaba un poquito difícil. Yeah, probably. So, ¿cómo le hacemos negativa? It. It didn't rain. Very good. I have a question for you. ¿Le cambiaron esta palabra? ¿Le agregaron ed? ¿Le agregaron algo? No. Rain. No. Ese no cambia, mi. So let's take a look. Tendría que ser it didn't, right? It didn't. Yes. Y como decíamos que lleva didn't, que lleva el auxiliar, no le puedo quitar no nada, cambia, no le puedo poner nada. Entonces, it didn't rain. Así, ¿verdad? Right? Yes. Very good, very good. Number eight, but we. Number eight, we saw. Exactly, we saw. Vimos, okay? And the last one, that is a question. Okay. So, como vamos a hacer la pregunta, how can we make the question? Where did you spend? Where did you spend? Pero en la primera usábamos spent. In the first one, le cambiamos a T. Pero esta es pregunta. Y llevé el auxiliar. Entonces no le puedo cambiar nada. Yes. Are we okay? Yes. Questions. Okay, question time. ¿Quién tiene preguntas? Who has questions? Yes, Miss. Dígame, Miss, tell me. What's the meaning of pub? P-U-B. Above, it's the same as, I'm going to change the word because this can be a little confusing. So it's a bar. Okay. This is the word. Bar. Okay. It's the same as a bar. Yes. Okay. Okay, guys. Very nice. So let me go ahead and share the following with you. Tenemos acá un par de preguntas. We have here a couple of questions. As we said before, vamos a intentar ahora sí hablar as much as we can, utilizar esos verbos as much as we can. Question one says, tell me about your last vacation. Where did you go? What did you do for your last birthday? Okay, who was your first crush? What was the last really difficult thing you had to do? What did you eat for your last meal? Who did you meet last week? And what did you do together? So, tienen un par de preguntitas acá, todas en pasado. But what I want you to do is the following. Quiero que escojan una. I want you to select only one of these questions. Okay. Y por 30 segundos quiero que nos cuenten de esa pregunta. Yeah. Solo son 30 segundos. Only 30 seconds. For example, what was the last really difficult thing you had to do? Okay. ¿Qué fue lo más difícil? What was the last difficult thing you had to do? Oh, probably lo más difícil fue decidir salir de mi casa después de la cuarentena, right? Well, the most difficult thing for me was after the quarantine period, I had to go out of my house. So one day I left. I went out of my house early y empiezo a utilizar todos los verbos en pasado porque voy a contar algo que ya sucedió, all right? So, les voy a dar 5 minutitos, I'll give you 5 minutes, para que escojan una y puedan hacer, tomar notas, you know, tómenlas en español, tómenlas en inglés, whatever works for you, escriban los verbos que pueden utilizar para contar esa experiencia, all right? So, tienen 5 minutitos right now, you have 5 minutes. Tomen nota, recuerden qué hicieron, qué actividades hicieron y si pueden ir escribiendo de una sola vez las oraciones para conectarlas, that would be amazing. Luego vamos a practicar y tenemos una 30 second conversation to make. Who did you meet? Speak. What did you do? What did you do together?
Since vamos a utilizar una parte de actividades, you know, qué pasó primero, qué pasó después, les recomendaría utilizar some connectors, such as first, second, o se me fue una esa, later, after that, para que podamos conectar nuestras ideas. I'll give you 2 more minutes.
Okay, everybody. Give me 1 second. Okay. So I hope you don't hear me, like, give me 1 second. Okay, so I guess that's fixed. All right, guys. No, Elizabeth, don't worry. You are not going to write it here. So si ya lo tiene listo, if you have already selected the one you want to talk about, ahora es nuestra oportunidad para practicarlo un poquito. Vamos a practicarlo en los grupos, okay? We are going to practice there because I want you to get more comfortable, all right? And I want you to listen, you know, to your classmates, participate, socialize, and everything. And remember, lo más importante es que el compañero me logre comprender lo que yo le estoy contando, right? Así que, si lo escribieron, you're totally good. Ahora intentemos decirlo. Try to say it. Intenten contarles sin necesidad de leer palabra por palabra. Y si se puede, that would be amazing. Si necesitamos leerlo, just be careful que podamos pronunciar los verbos en pasado para estar claros, you know, to make it clear que la historia está en pasado. Okay? So, les voy a dar like... I'm going to give you 10 minutes so you can go practice. Les cuentan lo que pasó to your classmates. And then we come back y vamos a escoger un par de volunteers. Or victims, whatever happens, all right? So, tienen 10 minutitos. You have 10 minutes. Let's go there. 10 minutes. Teacher, no me unió a un grupo. Déjeme ver mis, como no, pero ahorita le actualizo la invitación, no hay problema. So, okay. ¿Me confirma si ya la puede ver? Yes. Excelente, awesome, awesome.
Hi guys, and thanks a lot for joining. So, la mayoría, you know, tiene como historias bien interesantes. Unas son como tristes, you know, the others are cool, etc. So the idea is to understand. Vamos a enfocarnos un poquito en que el compañero me entienda, en que todos podamos comprender qué es lo que estoy contando, right? Because at the end, that is the idea. If you need help, of course, estamos acá para ayudarles, so we will help you out with pronunciation, with anything. Así que please feel free de cometer errores. We are going to help you in the process. Y de eso se trata, right? Before getting into this part, Moises amablemente se ha ofrecido to be the first. And he is going to be telling us about his experience, his birthday party experience. Así que no lo he escuchado todavía. I haven't heard that because I wanted to listen to the story junto a todos ustedes and we can give him like some reactions, right? Para que reaccionemos a qué fue lo que pasó. So what happened to Moses in his birthday party celebration? And then Moises puede ya empezar a pensar en quién va a ser el siguiente, or you can select the other person, you know, you know, at the moment, right? That's totally fine. So Moses, tell us what happened during your birthday celebration. Why did you say that it was sad? Okay, what I did was stay my home because of the coronavirus. My birthday is in Yang. The coronavirus is a lot in ese momento, no? But I mal roast beef to celebrate. Fue lo único que pude hacer, ¿verdad? I'm sorry, what did you do to celebrate? June, in junio. Oh, okay. So you didn't celebrate? Sí, no celebré. Está ahí en my home. Okay. Yeah, so sad. Sorry for you, Moises. I'm sorry. So yeah, I totally understand the feeling, especially May, June, July, in August, I think, they were like the most difficult month. Yes. So my birthday was in, you know, this month, it was super hard, yeah. Sorry about that, okay. But the good thing is that you stayed at home, you watched some TV, you spent time with your family, and you know, that works a lot as well. Moses, who is the next person? Select next. Brenda Magna, dice. Brenda. Okay, hey, Brenda, call my attention your name. You don't like Magna, do you? Yes, I like Magna, teacher. Oh, really? Yes. Do you prefer Magna instead of Brenda? Oh, I didn't know. Okay, guys, so from now on is Magna. Es que es un nombre poco común, you know, so I didn't know. Okay. Magna, por eso me gusta más. De hecho, la mayoría de gente me dice Magna, pero como Magna. Así, en los trabajos, en todos lados, siempre le dicen a uno el primero. ¿Verdad? El primer nombre, exactly. Uh-huh. Okay, Magna sounds good then. Okay, cool. So Brenda, Magna, I mean, tell us about your experience. Teacher, yo solo puse unas cuantas palabras porque... It's okay, that's fine. Es que este tema me está costando un poquito. Okay, so we can help you. So chicos, le pueden ayudar a Brenda as well, you know, to communicate some ideas. That's totally fine. Thank you. Tell us. Okay, on vacation, I went to the beach with my family. Tengo dos palabras que no sé cómo se pronuncian, pero lo voy a decir. Go ahead. We bathed on the beach and sunbathed. Ajá, o sea, como tomó el sol. Cabal. Sunbathed. Vaya, yes. Mi grupo no me creía que eso era. Yeah, sunbathed. Sunbathing. Only that, teacher. Okay. That's all right, but that's okay. Thank you. No worries. Okay.
I mean, puedes siempre agregar como más detalles para que también vaya practicando el vocabulario y no lo sienta tan difícil, right? That was a very nice description. Thank you. Brenda, select next person, please. You can choose anybody, especially los que tienen la cámara apagada. That would be Vamos a escoger a la Miriam Claribel porque no la he visto desde que comenzamos la clase. Es cierto, Miriam. No estoy. She's there, yeah. Yeah, hello, sometimes Clari. Internet doesn't hello. Help. Okay. No, me dice que por el problema que le cuento, solo estoy trabajando así de escuchar. Ah, pero sí tengo acá algo para decirlo. Okay. Amazing. Sounds good. Se nos dijo que sí, ¿verdad? Wait. I'm like, Claribel. Digo, ¿sí me escuchas? Para decir. ¿Sí me escuchan? Yeah. Ahora sí. I can hear you now. Yes. Bueno, escogí la pregunta que dice, what did you do for your last birthday? Actually, I did not celebrate my birthday. And a bit, because we were in a pandemic. But I bought a tres leches cake and shared it with my mom and grandmom. It was delicious, the cake. We enjoyed it and I was happy to be with them and to receive many. Teacher, ¿cómo se pronuncia mensajes en English? Many messages congratulations. Yes, of congratulations. From my friends. All right, nice. Thank you. That's more than good. Very good. A very good description, actually. Yes, I know. I think it was kind of difficult for everybody. But hopefully este año sea mejor, you know. I really hope you can enjoy celebrate it a little bit better. Thank you. Claribel, can you please choose another person? Can you select the person? Jocelyn podría ser. Okay, nice. So Jocelyn, whenever Claribel. You are ready. Thank you. Okay. My question is, what did you do for your last birthday? First, I worked. Later, I received the message to my best friend. In my Facebook, in my cell phone, in WhatsApp. In the afternoon, with my family, went to Plaza Albertán to eat. Yeah. We were in Plaza 24, a little we took a lot of pictures. Then we returned to my house. Already. Okay, sounds good, Jocelyn. Thanks a lot for sharing your experience. Okay, yeah, Plaza Vulcan is a very nice place. It's a beautiful one. All right, thank you. Thanks for sharing. Giovanni, are you around? I want you to listen to Giovanni because él tiene un tema diferente. He selected a different question and I couldn't listen to eso him. No se hace, teacher, lo que acaba de I think hacer. It was all right. Well, why, Marvin, ¿cuál tenía usted? What did you have? I don't remember. Está más interesante el de Giovanni, yo tenía el de la vacación, pero que vaya Giovanni primero. No, teacher. Es que Giovanni tenía una pregunta diferente. So, Giovanni, can you tell us about your experience? I mean, yeah, kind of experience.
And then we can listen to Marvin. I guess Marvin wanted to participate. Marvin, you had birthday celebration, but Giovanni had something like how he met his crush, if I'm not mistaken. Ese de Giovanni. Yeah, right. Okay, okay. So Giovanni, can you tell us about that? Yes, teacher, pero es very sad, no. No lo pueden saber, van a llorar. Don't cry. Dele, dele. Ya vi, hasta tiene barra, Giovanni. Se puso más interesante eso. Ah, no, pues sí. Ya nos dio más curiosidad. To be honest, I was curious, pero no lo logré escuchar. I couldn't hear, you know, his story. So that's why me quedé con aquello de, hey, Giovanni, it's a different topic. Okay. Giovanni, tienes 5 minutos para contarnos. Giovanni, tell us. Hola, Giovanni. Okay, teacher, pero igual tengo dificultades con algunas palabras. It's okay, we can help you. So guys, si le pueden ayudar, that would be amazing. Go, Giovanni, go. Okay. La mía era sobre cómo conociste a tu crush. Vamos a empezar. My first love was a business administration girl. Her name was Andrea. I was crazy for her. First, we were crazy. And then I meet his parents. After we were more your friends. Her first kiss was at the Cameron Hotel. And with details. Oh my God. Bárbaro. ¿Quién lo mira? I was very happy because she was very good. But she didn't love me. Oh my god. So cute. And finally, we ended in November 2020. That was Giovanni, but taking away the sad part of it, I have to say, oh my god, I'm super impressed, you know. How nice you told the story. No, but I'm super impressed, qué buena habilidad tiene de contar historias. I saw everybody like paying attention and what else? I was like, okay, what else, you know? I like the details you included. Yes. That was very nice, very, very like organized. So your ideas were super organized. Cool, I like it a lot. Teníamos pegados los oídos en el teléfono. No, I was like, wow, with details, that's a lot. Because mire yo así. Y la otra mano en el corazón. Y en la boca. That was a lot of fun. Oh my God, thank you, Giovanni. Y gracias por contarnos también. Thanks a lot for sharing your experience in spite of everything, you know. So thank you. Oh my God, what time is it? It's just about time. Guys, unfortunately, we couldn't listen to the rest. But if alguien quiere contarnos la historia, you know, you can prepare it, you can have it ready for tomorrow, and we can have a couple of minutes to listen to yours. That would be amazing. That was a very productive session, you know, con terapia incluida and everything. So thanks a lot, guys. Thanks for participating. Yeah, me too. Thanks for participating in it. Okay, les voy a pedir mi ayuda. Voy a pasar asistencia. Algunos se me quedaron, you know, out of attendance.
So solamente déjenme confirmar que ya están por acá. Brian, I was missing you, pero no sé si está por acá, right? Sí, aquí estoy. Hey, Brian, you're back. Thank you. Deme un segundo. Give me just a second. I was missing Moses también, pero Moses ya está acá. Moses, perdón, que right salí tarde de trabajar y no andaba audífono. Oh, no worries. Gracias igual. Gracias por estar acá con nosotros. And I have Carlos. Me alegra que ya se va también. Oh, ahora no escuché a Ángel. I couldn't listen to Ángel today. All right. I will be listening to you tomorrow. Guys, thanks a lot for your super participation. Estamos ya como a mediados. Mañana iniciamos kind of la unidad número 3 y de ahí ya no, nos vamos a terminar súper rápido este módulo. Así que please don't miss it. Los temas que vienen están bien interesantes. And dedíquenle un par de minutitos todos los días a revisar los verbos, please. That would be bien, bien útil. Now, Ingrid, solo si me regala un par de minutitos. Los demás nos vemos. I'll be seeing you tomorrow. Y comiencen a trabajar en la plataforma, please. Bye, chicos, nadie me falta la plataforma, bye, right? Good night, everybody. Bye, 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 you. Bye, bye. See you. See you tomorrow. Vale, déjenme unos segunditos. Dime solamente un par de segunditos. Ah, ya está bien. Okay. So, para que nos quedemos sola, lo que pasa es que es la idea, ¿verdad? Que okay. We stay alone. ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo está? ¿Cómo me he leído? Bien, bien. Aquí estoy un poquito confundida con todo esto, la verdad. O sea, siento que no sé si soy la única, pero siento que me está costando toda esta cosa de los cómo identificar los verbos irregulares y los regulares. O sea, en eso sí, se siento que. Okay. Yeah, well, si gusta, empezamos como una generalidad. Yo creo que algunas veces el internet me la ha sacado también, entonces probablemente por ahí nos está afectando, ¿verdad? Entonces, si gusta, comencemos desde el principio, right? From the very beginning, y usted me detiene si hay algo que no está muy claro. Well, para darle como una generalidad, no hay forma de saber cuando un verbo es regular o irregular. No se puede saber. Es como bien difícil. Entonces, ¿cómo es que después de tanto tiempo usted ya automáticamente sabe que es o no es? Porque ajá, nosotros sí leemos, porque nosotros escuchamos, porque tal vez usted estaba leyendo algo y vio ese verbo con ed. Entonces, de ahí usted identifica, ah, ese verbo lleva ed. Y eso lo hace sí, regular, pero no sí, hay forma. Eso es lo que estaba viendo, ajá, eso estaba viendo ahorita, que me quedé estancada ahorita con lo que estaban traduciendo. Y yo, o sea, ¿cómo pueden saber si es regular o irregular? No hay forma de saberlo. Entonces, yo les compartí una listita de verbos irregulares que son de los más comunes para que ustedes se hagan una idea, right? Porque ya que son de los más comunes, cuando usted lo vea es como, ah, ese verbo es irregular, me va a cambiar totalmente. Entonces, pero no hay forma. Por ejemplo, let me give you some ideas here. Tengo ese verbo que es fix, de reparar, ok. Pero para mí es bien difícil saber si le voy a agregar ed o no. Entonces, por lo general, lo que la gente hace es, como no, cuando no saben, es le agregan ed. Porque asumimos que es regular. Porque es como lo más fácil, ¿verdad? Pero no hay forma. Por ejemplo, yo puedo ver make y yo le agrego de verdad. El detalle es que a menos que yo me los aprenda, o a menos que yo lea y que yo me meta en este ambiente de inglés que yo escuche, yo voy a saber cuándo le agrego, si le agrego o no le agrego ed. Ok, ya más, yo decía, le voy entendiendo. O sea, okay, que prácticamente lo que podría hacer, o sea, tomar en cuenta es mejor leer y ver si en las traducciones o en alguna canción o en alguna... Exacto. En algo, está escrito así me voy recordando si es regular o irregular.
Correcto, okay. Exacto, exacto. I mean, hay listas de verbos, le puedo compartir una lista de verbos. El detalle es que por lo general las listas nosotros no las vemos, you know. Ven los primeros 10 verbos y después es como, ah, ok, ya no le vamos a prestar la atención que necesitamos. Pero lo que usted sí puede hacer es leer, por ejemplo, escuchar música, ver videos con el subtítulo y el caption abajo de inglés. De esa manera, cuando usted lo vea, es como, ay, este verbo le pusieron de, o sea que es regular, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, tenemos, oh, perdón, le voy a cambiar esto porque si no puedo confundir. Entonces, make, decíamos que no hay forma de saber si eso es correcto, pero como usted ya revisó los verbos irregulares, sabe que make, el pasado es made, así, you know. No es porque yo hay una regla que me determine que es regular o irregular, no. Es porque yo ya lo vi, ya me lo aprendí, ya me lo memoricé y sé que el verbo cambia totalmente, ¿ok? Hay un par de verbos que sí pueden sufrir cambios. Por ejemplo, está este learn, aprender. Aprender puede ser regular. ¿A qué me refiero? Que usted puede perfectamente agregarle ed. Y usted dice, oh, yo aprendí, I learned. Yo aprendí mi lección, I learned the lesson. Pero también este verbo, you know, la práctica me dice que ese verbo también se le puede agregar una T. Es decir, que puede ser regular o irregular, y es también. Entonces, usted lo puede escribir así, usted lo puede escribir así. Y puede decir, I learned or I learned, you know? Pero no es porque hay una regla, es porque ya de tanto verlo, ¿verdad? De tanto practicarlo, de tanto repetirlo, yo ya me lo aprendí. No sé si o en sea que, parte, o sea, ajá, sí, ajá, es más o menos ahí voy entendiendo de que, o sea, yo digo una oración en tiempo pasado, la puedo poner como learn o learn o learn. Este verbo, o, sí. Este verbo, sí. Formas. Pero no es como que todos se pueden, todos los verbos les puede pasar esto, ¿verdad? No, son algunos así bien contaditos. Y teacher, y en tiempo presente no se cambia, ¿verdad? El verbo. A menos que sea tercera persona, usted le agrega ese. Pero usted tiene algo así, digamos, learn, presente, luego learned. Y estas dos serían las formas, ambas. Las formas en pasado del verbo. No importa si es tercera persona o no tercera persona, en pasado ya no importa, porque en pasado usted puede decir, I learned, en pasado decimos, I learned, o she learned, y lo demás ya no me va a cambiar, eso ya no me va a cambiar. Eso es exactamente lo mismo. Ok, vale, por ejemplo. Por ejemplo, for example, I have this verb that is break. Bueno, háganme un favor. No, digamos que ahorita no sabemos si es regular. No, le voy a cambiar el verbo porque sí, ya lo vimos. Vale, tengo el verbo break. Revíseme su lista de verbos y dígame si aparece ahí. Si aparece ahí, no, yo no le puedo agregar ed. Ah, ok. Entonces, ah, ok. Entonces, fíjese que lo que yo escribí acá, escribí ed. Pero usted me dice, no, ese es irregular. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me lo voy a tener que aprender. Ok, entonces vengo y sé que el pasado de bien es broad. Y digo, ah, mi hermana trajo un cake. Y ella trajo un pedazo de pastel. Oh, my sister, ya no digo bring, sino que my sister brought a piece of cake. Ok, perfecto. Ya, hoy sí ya. Ya no, sí, porque estaba perdida en ese aspecto. Pro, okay. Sí, ya más o menos lo voy entendiendo. Lo que sucede es que este tema lo van a repasar, lo van a ver otra vez y otra vez, you know, in the future. O sea, que la ¿cómo se puede decir? La cereza del pastel, como dicen, la clave son aprenderse los verbos. Es correcto. Aunque la verdad es que yo los he sacado así. No, pero es súper bien. Si a usted le funciona como impresos, you know, lo que yo hacía era que yo cortaba pedacitos de papel, de páginas de papel, y yo escribía presente de un lado y en la parte de atrás de la hoja
yo escribí el pasado. Entonces yo solita me los preguntaba. Y era como, por ejemplo, by, but, para intentar recordarme, porque yo funciono así, con pedacitos de papel, con cosas que yo pueda manipular. So, normalmente si lo adivinaba bien, si lo adivinaba bien. Exacto, yo me los iba como adivinando. Como no tenía con quién practicar, yo lo hacía para mí misma. Y tenía, creo que hice como 100, compré cartulina, you know, y hacía los pedacitos de papel y presente, pasado, de tal manera que yo me los repetía, you know, hasta que me los supiera, right? Y esa es la idea. Cada uno, al final, uno busca como, ¿qué es lo que me funciona? ¿Cómo yo me lo voy a aprender de la forma más fácil? Buena si le técnica. Funciona a esa, do it. Si le funciona hacer líneas como planas, ¿verdad? Uh-huh. También puede hacerlas. Si le funciona grabarse, repetirlo, decirlo, pues fine. So, podría probar con la cartulina. Si guste, comience a hacer unos 10. Y si ve que le funciona con las tarjetas, exacto. Si ve que le funciona con las tarjetitas, se agregue más y agregue más. La idea es que al final sea para usted no un dolor de cabeza, sino una técnica de hacerlo más fácil, you know. Y pues yo así aprendo. I learned that way. Sí, okay, yeah, teacher. That sounds good. Pero un poquito mejor con ese tema. No sé si este era como sí, you know, the thingy. Sí, por ahorita sí, por ahorita sí. Bueno, tenía otro sobre lo del dos, el das y el do, pero prácticamente ahorita ya no nos alcanza el tiempo. Sí, porque sí. O sea, a veces cuando son preguntas así, cuando son de preguntas, a veces incluir el das, y el do, también como que me cuesta un poquito. Con terceras personas. Ajá, ajá. O sea, de los temas pasados. Pero, I understand that word. Ok, ya, les puedo compartir un par de ejercicios extra. Déjenme ver de qué manera lo puedo planificar bien para no saturarlos tampoco. Ajá, and we can practice this a little bit more. No problem. Ok, cualquier cosa, Ingrid, me avisa, you know, let me know. Y sí, pruebe con la cartulina y me cuenta si le funciona, you know, y si no, vemos de qué otra forma podemos usarlo. All right. So, yes. Gracias, Miss. Gracias por su tiempo. Nos vemos tomorrow. No, gracias a usted por siempre estar acá, you know, a pesar de la hora and everything. Le agradezco enormemente. So, que descanse, Miss. Nos vemos mañana. See you. Have a good night. Bye-bye.